Estoy en el pasaje Santa Rosa, en el centro de Lima. Seguramente muchos de ustedes, cuando han paseado por esta zona, han visto pintores callejeros que se ofrecen a hacer retratos o venden estampas de la ciudad. Esto ocurre también en otras zonas, como en el Parque Kennedy de Miraflores, por ejemplo. Hoy vamos a hablar del paradigma del artista callejero, un hombre que nació a inicios del siglo XIX y que plasmó en sus acuarelas, dibujos y pinturas los hábitos y los personajes de la Lima de mediados del siglo XIX, esa Lima que se fue. Me refiero al artista autodidacta Pancho Fierro, un verdadero símbolo de nuestra ciudad. Hoy el programa está dedicado a él. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. Leído junto con los grandes intelectuales, el teatro, la música, la poesía. Creo que debemos hacer una lectura en paralelo, sincrónica, ¿no? Porque Pancho Fierro, si bien no ha dejado escritos tipo Francisco Lasso, pero nos deja a través de sus acuarelas lo que se estaba construyendo en esos momentos en el Perú. Él dibuja desde muy temprano del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XIX es un testigo privilegiado de ese siglo. Pancho Fierro no es un nombre desconocido para los peruanos, especialmente para los limeños. Cuando hablamos de la Lima colonial o republicana, siempre la asociamos a sus acuarelas. Sus imágenes ilustran nuestros libros de colegio. Lo que Ricardo Palma hizo con sus tradiciones en las letras, lo hizo Pancho Fierro con sus dibujos en las imágenes. La Lima del pasado y los personajes que la habitaban, la Lima del recuerdo, esa es la Lima de Pancho Fierro. Sin embargo, el personaje que dibujó esa ciudad de nuestros recuerdos, la ciudad del pasado que habita en nuestras mentes, no es tan conocido. De él conocemos poco más que su armónico nombre, Pancho Fierro. Es una paradoja, pero acerca de su vida existen pocas certezas. No se han encontrado muchos documentos para poder rastrearla. Fierro dibujaba todo lo que encontraba a su paso, pero de él mismo sabemos muy poco. En los últimos tiempos se han realizado nuevas investigaciones e interpretaciones acerca de su vida y obra. En este programa les contaremos lo que hasta ahora sabemos acerca de él, del gran Pancho Fierro, el acuarelista de Lima. Cualquier libro de historia relacionado con la colonia o con la república temprana, el siglo XIX, casi todo el mundo utiliza Pancho Fierro, ¿no? Incluso los textos escolares también, ¿no? Y es por eso, creo, que Pancho Fierro nos brinda una imagen entre colonia y república, pero que uno no puede determinar exactamente cuál es. Entonces eso permite jugar con las acuarelas situándolas tanto en la colonia como en la república. Pancho Fierro nació en 1807,
en el tradicional barrio limeño de los Huérfanos, cerca a lo que es hoy el Parque Universitario. Su padre fue un religioso criollo de orígenes hispanos. Sí, un religioso. Su madre, una esclava afrodescendiente. Un religioso y una esclava. Así como lo oyen. Ya se los contaremos en detalle. En el sistema de castas colonial, Pancho Fierro era un mulato. En la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, más conocida como Parroquia de los Huérfanos, que queda en Lima frente al Parque Universitario, fue bautizado Pancho Fierro. Según documentos encontrados por el investigador Gustavo León y León, el bautizo tuvo lugar el 5 de febrero de 1809, cuando Pancho contaba ya con 1 año 4 meses de vida. Se dice que en la partida figuraba que su padre era no conocido y su madre era María del Carmen, una esclava. Por ende, el hijo también era esclavo. Según las leyes de esa época, de vientre esclavo nacía hijo esclavo. Curiosamente, en esta misma parroquia fueron bautizados Chabuca Granda y Fernando Belaún de Terry. Nicolás Rodríguez del Fierro, su padre, fue un cura y vicario criollo de la Orden de San Damián. Había estudiado en el Real Convictorio de San Carlos. Fue doctor en filosofía y catedrático en la Universidad de San Marcos. Como vemos, era un hombre con una vasta educación. Su madre, María del Carmen, era una mujer que trabajaba en la casa de Rodríguez del Fierro. Es decir, Pancho Fierro fue el fruto de la unión de un religioso con su criada esclava. Casos como ese eran frecuentes en la sociedad colonial. La mamá de Pancho Fierro pues trabajaba en la casa y él pues se lía con ella y fruto de este, digamos, de esta unión nace Pancho Fierro, ¿no? Nicolás Rodríguez del Fierro nunca reconoció oficialmente a su hijo. Como se imaginarán, este hecho era moneda corriente en este tipo de relaciones, y mucho más aún siendo él religioso. Por otro lado, como su mamá era esclava, Pancho Fierro debía ser legalmente esclavo. Recordemos que la esclavitud se transmitía por vía uterina, es decir, por la madre. Era el vientre quien hacía al esclavo. Si la madre era esclava, el hijo heredaba esa condición. Pero con Pancho Fierro hubo una excepción. Se le concedió la libertad al nacer. Sin embargo, a Pancho Fierro se le otorgó la libertad desde su bautizo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Yo les voy a contar. Porque su padre, quien figuraba como no conocido en la partida de nacimiento, era en realidad el distinguido español Nicolás Rodríguez del Fierro, hermano de Mariana Rodríguez del Fierro. Ama, o sea, dueña de María del Carmen, la mamá de Pancho Fierro. Así, Mariana, la dueña de María del Carmen, era también la tía del reconocido artista. Un hijo de un español no podía nacer como esclavo. Entonces, a él lo manumiten de nacimiento, se le dan la libertad de nacimiento. Es manumitido de nacimiento. Entonces, en su partida de bautizo, él nace como libre, a pesar de ser este hijo de una esclava. En esta acuarela, Pancho Fierro ilustra a un seminarista junto a una tapada. El nacimiento del mulato generó inconvenientes en la distinguida familia de su padre. Para evitar escándalos, el cura Nicolás Rodríguez del Fierro fue enviado a una parroquia de las serranías de Lima. A su vez, la esclava María del Carmen fue vendida en 1812, cuando el pequeño Pancho aún no cumplía los 5 años.
Tiempo después, probablemente arrepentidos de esta venta, la familia Rodríguez del Fierro volvió a comprar a María del Carmen y en 1823 le otorgaron la libertad. En la carta de manumisión se manifestaba el gran aprecio que le tenía. La familia Rodríguez del Fierro vivía en una casa de la calle Gurumendi, luego llamada calle Baquija. Es en esta casa, ubicada en el actual Jirón de la Unión, donde posiblemente vino al mundo el futuro artista. Esta casa es donde está en el Jirón de la Unión, donde estaba el Aeroclub, que es una casa que todavía se mantiene, y ahora hay una tienda por departamentos ahí. Él tiene una situación muy especial con esta familia, porque si bien es cierto, no lo reconocen formalmente, la familia lo acoge. Entonces, él vive en la casa de la familia. El pequeño Pancho Fierro debió haber cumplido labores de servidumbre en la casa de la familia de su padre. Posiblemente atendía los mandados y ayudaba con la limpieza del hogar. Asimismo, al haber sido criado en esta casona señorial limeña, pudo tener contactos con personajes de la élite colonial, hombres de leyes, militares, autoridades religiosas y hasta damas aristocráticas. Como se dice, vivió entre dos mundos, el mundo de la servidumbre y el mundo de los señores. Lo tienen pues como una persona que es un mandadero, que va yéndose de un lado para otro, y como esa familia era muy relacionada, pues entonces él va a donde estaba la condesa de tal a dejar un encargo, y entonces la ve a la condesa en su cuja de cucubelo y la dibuja, ¿no? Y así, ¿no? Pero él, a su vez, lo mandan pues al mercado, ahí anda, cómprate tal cosa. Entonces él transita pues entre estos dos mundos de la gente que eran sus parientes o los que trabajaban pues de aguateros, ¿no?, en el mercado, con la gente de otro nivel que él circula en estos dos territorios, ¿no? De estos recuerdos pudo haber pintado acuarelas como Entra un visitante y Tertulia plena, o El Minué, baile de salón, en 1815.